Un fenómeno extraño ha generado que se levanten protestas por una contaminación que pareciera azotar Rusia. Se trata de un tipo de nieve muy colorida que ha dejado horrorizados a sus habitantes. Nieve de color verde cayó en la ciudad rusa de Pervouralesk, donde sus residentes quedaron impresionados después de que los desechos químicos tóxicos de una fábrica de cromo se derramaran cambiando el color de lo que impregnaban. Nieve verde. Primero fue la amenaza de la nieve negra en la cuenca de Kuznetsk, la que hizo ver a la ciudad de Kuzbass como el escenario de una película sobre el apocalipsis. Ahora la afectada fue la ciudad de Pervouralesk, que resultó cubierta por una extraña nieve de color verde, desatando la alerta de ambientalistas, nieve negra. El fenómeno ha desatado protestas por parte de los ciudadanos en contra de las empresas, lo que se suma a una serie de manifestaciones a lo largo del país después de que se anunciara una posible medida del gobierno intentando crear una solución para las grandes cantidades de basura que se acumulan en Moscú, una ciudad que alberga unas 13 millones de personas. La idea indicaba la posibilidad de que los desechos de la capital fueron llevados a otras ciudades ubicadas al norte de la nación y cercanas a comunidades más pobres. La primera gran manifestación en torno a los posibles nuevos destinos de la basura se llevó a cabo el pasado invierno, luego de que en una ciudad en las afueras de Moscú debieran llevar a varios niños de urgencia al hospital después de una intoxicación relacionada con el vertedero local. Los habitantes aseguraron que estaban siendo afectados por dolores de cabeza y sangrado de nariz, debido a los vapores tóxicos después de que los camiones empezaran a transportar los desechos cerca de sus viviendas. Organizaciones ambientalistas y algunas autoridades han calificado la idea como inmoral y llamaron al gobierno a implementar nuevas medidas en torno a la basura. Así que si donde vives cae nieve y es de un color extraño, preocúpate un poco. Con información de Noticias 24, Crónica Viva, El Heraldo y La Neta Noticias. Imágenes de El Heraldo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.